Convidando ao palco, por favor, a senhora Evelyn Levy. Ela é assessora técnica do Conselho Nacional de Secretários de Administração, o CONSAD. Por gentileza, queira tomar o seu lugar à mesa. Ela que estará na moderação desta primeira conferência magna do seminário. Convidamos para que também tome o seu lugar no palco a senhora Cláudia Avellaneda, professora da Escola de Política e Gestão Pública Ambiental da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos. Por gentileza, queira também tomar o seu assento à mesa. Nós comunicamos aos senhoras e senhores que as perguntas, eventuais perguntas, deverão ser formuladas por escrito. Os formulários estão à disposição dos senhores e o nosso pessoal de apoio estará postado às laterais do auditório, e aquele que desejar, então, o formulário para a inscrição da sua pergunta, basta fazer um sinal, será uma alegria servi-lo. Para a moderação dos trabalhos, senhora Evelyn Levy, a senhora tem a palavra. Obrigada. Bom dia, senhor ministro. Bom dia, secretário Gleison. Bom dia, presidente da ENAP, doutor Chico Gaetani, senhoras e senhores. Permitam-me, primeiramente, agradecer o honroso convite para moderar a conferência de abertura, especialmente numa data tão especial em que se comemoram os 30 anos de existência da ENAP. Criada ao lado da sua antecessora FUNCEP, a ENAP também marca a passagem da burocracia governamental brasileira para um estágio superior. Enfrentando, por vezes, períodos de intensa turbulência, a ENAP chega aos 30 anos como um centro de importância nacional de formação de quadros, construção e disseminação de conhecimento para as organizações federais e aquelas existentes nos estados e municípios. Tendo feito parte dessa história, fui também beneficiada pelo muito que aqui aprendi, sem contar as amizades profundas que desenvolvi e que sempre me acolhem com generosa amabilidade. Aproveito esse momento para desejar a todos os servidores dessa casa, e dentre eles seu presidente Francisco Gaetani, parceiro de muitas jornadas, as mais sinceras felicitações pelas conquistas e votos de que possam continuar a contribuir para o desenvolvimento de um Estado democrático e eficaz. A doutora Cláudia Avellaneda, que nos falará em seguida, nos encontra diante de novos e grandes desafios. A nação e seus governos buscam novas alternativas para seu desenvolvimento. Dou-lhe, pois, as boas-vindas, certa de que irá nos ajudar a refletir sobre nossos impasses. Gracias, Evelyn. Como quisiera poder hablar en portugués, desafortunadamente hasta ahora lo estoy aprendiendo, pero les prometo que en un año ya debería haber aprendido portugués. Muchísimas gracias por la invitación, en especial quiero agradecer al presidente Francisco Gaetani por esta oportunidad que nos da a la Universidad de Indiana en poder crear este convenio con la Escuela Pública de Estudios Ambientales. Somos la escuela número uno en los Estados Unidos en política ambiental, en organizaciones no gubernamentales, en finanzas públicas. Esperamos que todos ustedes, por favor, tomen ventaja de esta gran oportunidad. Tenemos muchísimo para ofrecer y ustedes de igual manera tienen mucho para ofrecer a nuestros estudiantes. Con este convenio espero que nuestros estudiantes de maestría y de doctorado puedan venir a ENAP, puedan aprender de ustedes y de igualmente ustedes puedan aprender de nosotros. También le agradezco al ministro de Planeación por quedarse a atender mi presentación, espero no defraudarlo. Es la primera vez que dicto una charla y que un ministro está presente. Muchísimas gracias. Me pidieron que dijese la presentación en inglés, pero no sé si ustedes la prefieran en español. Entonces, no sé si quiere levantar la mano quienes lo prefieren en español y quienes lo prefieren en inglés. Primero en español. Ahora en inglés. Creo que la mayoría prefiere en español. Entonces la voy a decir en español. Bueno,
Sin embargo, la presentación está en inglés. Me pidieron que hablase acerca del rol de la gobernanza y el desarrollo. Ay, perdón, el clic, aquí está. Para poder hablar de la gobernanza, primero tenemos que definir lo que queremos decir por gobernanza. Hay muchísimas definiciones de gobernanza, pero para este propósito escogí dos que se me hacen que son muy simples y realmente cubren las otras definiciones que tenemos. La primera definición se refiere simplemente al conjunto de arreglos que se toman o se adoptan con el beneficio de proporcionar los servicios públicos a la comunidad. Por arreglo se compromete acá todos los arreglos legales, los arreglos sociales, los arreglos políticos, los arreglos económicos y los arreglos ambientales que hasta hace muy poco se tenían desapercibidos. Pero en general podemos decir que es la red de organizaciones que se lleva a cabo para poder entregar los servicios a la humanidad. En la gobernanza efectiva, lo que buscamos es que haya una mejor toma de decisiones, que haya un eficiente uso de los recursos que se tienen y que se promueva la responsabilidad de aquellas personas que toman acción en estas labores. La gobernanza efectiva se supone que va a mejorar el public management, la gerencia pública. Al mejorar la gerencia pública, a su vez, nosotros esperamos que vaya a encontrarse una efectiva implementación de todos los programas y de todos los instrumentos que se adopten. Consecuentemente, nosotros deberíamos de ver que hay una mejor entrega de servicios y que esa mejor entrega de servicios va a liderar a mejores resultados. ¿Qué se espera con esos resultados? Tengo problemas con el clic, no sé a dónde es que tengo que orientarlo porque por eso es que no está. Qué pena, no es. Ok. ¿Qué sucede? ¿Cómo correlacionar gobernanza con desarrollo? Porque ese es el tema que quiero hablar acá. Hay muy buenas prácticas, todos queremos promover buenas prácticas, pero ¿a qué lideran esas prácticas? Lo que queremos es un desarrollo, ¿cierto? Pero ese desarrollo tiene que suceder a través de muchas dimensiones. Desarrollo social, queremos también tener un desarrollo económico, queremos también un desarrollo institucional y queremos también un desarrollo ambiental, que ahora eso es una nueva pauta. Al final, si obtenemos desarrollo a través de todos esos niveles, deberíamos de ver que hay un mejoramiento en la calidad de vida de los ciudadanos que están recibiendo todos estos beneficios. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son los códigos o los principios de una buena gobernanza? En mi universidad siempre tratamos de evitar el término bien y mal, porque lo que es bueno para mí puede que no sea bueno para usted. Y lo que es malo para mí, puede que no sea malo para usted. Entonces, tratamos de ser neutrales. Sin embargo, para efectos de esta presentación, he tomado unas buenas prácticas que han sido sugeridas por varias entidades y que supuestamente los organismos o toda entidad debería promover. ¿Cuáles son esas prácticas? La primera es, hay que definir cuáles son los resultados que queremos obtener. Segundo, tenemos que identificar cuáles son las herramientas que queremos implementar para poder obtener esos resultados. Estos dos factores están incluidos entre lo que llamamos planeamiento estratégico, que viene a ser súper importante. ¿Cuáles son las metas y cómo obtener esas metas? Pero además de estos principios o códigos de buenas prácticas, hay otras tres prácticas que han sido muy familiares a través de todos los países. Una de ellas es que haya un desarrollo de la capacidad del gobierno, de la capacidad que tiene el gobierno para poder desempeñar las funciones que tiene. Segundo, que haya un manejo de los riesgos fiscales y también que haya una promoción
de la sostenibilidad fiscal. Vemos que con las épocas de crisis, los gobiernos tienen que aprender a saber de dónde van a obtener recursos para no estar dependiendo ni del gobierno federal ni del gobierno estatal en el caso de los municipios. Entonces, hay que promover esa sostenibilidad fiscal. Y el otro principio que se ha promovido es el de promover la responsabilidad a través de transparencia y a través de un mejor reporte de esas funciones. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en esta presentación? Porque yo quiero mostrarles mi trabajo investigativo y cómo mi trabajo investigativo cuadra dentro de este enfoque. Entonces, lo que yo he hecho a través de varios países en Latinoamérica, mi investigación me trata de utilizar todos los países de Latinoamérica, es identificar esas prácticas que supuestamente han sido promovidas y yo las he ido analizando empíricamente para saber qué tan cierto es que esas prácticas están liderando a los gobiernos a lo que se espera, a los resultados. Entonces, les voy a mostrar con ejemplos en cada país qué es lo que he estudiado y cuáles son los resultados. Entonces, en términos de desarrollo de la capacidad del gobierno. Siguiente, por favor. Vamos a estudiar primero el caso de Colombia. Yo soy originaria de Colombia, fue el primer país que empecé a estudiar, pero no quería que me identificaran solo como la profesora que estudia solo Colombia, entonces después me moví a otros países. En Colombia, una de las prácticas que fue promovida para fomentar el desarrollo municipal fue la adopción de la descentralización, porque desigual de Brasil, Colombia es centralizado. Recordemos que solamente tenemos 4 países federales en Latinoamérica, que son México, Argentina, Brasil y Venezuela. Entonces, el gobierno central decidió adoptar la descentralización para darle más responsabilidad a los gobiernos municipales. Ahora los gobiernos municipales están a cargo de la planeación, del financiamiento y de la implementación de todas las políticas. Por lo tanto, podemos decir que el desarrollo humano y el desarrollo económico en Colombia es función de los gobiernos municipales porque son los que están entregando todos esos servicios a nivel municipal. Sin embargo, cuando estudiamos los municipios en Colombia, vemos que hay muchísima variación. Hay municipios que se desempeñan súper bien, mientras que hay municipios que se desempeñan muy bajo. Vamos a ver por qué, cómo lo hice. Siguiente, por favor. Qué tristeza que esto no esté. ¿Cómo hice? Entonces, tomé los 40 municipios de todo un estado. Esos municipios los estudié por un periodo de 6 años, desde el 2000 hasta el 2005. Visité absolutamente todos los municipios de ese estado para saber obtener todos los datos en términos de desempeño, para obtener todos los datos, cuál es la capacidad que tiene el municipio en términos del alcalde, su nivel educativo, su nivel de experiencia, el número de empleados, cuáles son las condiciones municipales que ese municipio tiene y ver cómo esos factores influyen en el desempeño de ese municipio. Siguiente. ¿Qué vemos? Entonces, este es el estado que tomé en Colombia, norte de Santander, tiene 40 municipios y esos fueron los 40 municipios que se estudiaron. Siguiente, por favor. ¿Qué vi? Que en términos de cobertura de educación básica hay muchísima variación. Por favor, hacen un clic. Vemos que hay municipios que se desempeñan súper bien durante los 6 años de estudio. Siguiente, por favor. Otros municipios que tienden a ser estables a nivel medio, siguiente por favor, y otros municipios que oscilan mucho. Eso es en términos de proporcionar educación básica primaria para los 40 municipios. Tampoco. Ok. ¿Dónde está aquella? Ok, excelente. Ahora parece que se movió. Bueno. Entonces, lo quise hacer en educación básica, vimos que hay bastante variación. Sí. Ok. Qué pena. Bueno, quise también, ¿suena? Quise también ver cómo los municipios se desempeñaban en términos de recaudación de impuestos, que es un tema favorito para todos los gobiernos, ¿cierto? Porque es de donde los organismos, los municipios pueden recolectar dinero.
Lo mismo, vi que habían municipios que se desempeñaban relativamente bien, otros municipios que no se desempeñaban relativamente bien, y vemos que hay bastante oscilación entre esos municipios. De nuevo, quise mirar cómo esos municipios se desempeñaban en términos de inversión social. Eso es lo que queremos, que el municipio invierta más. De igual manera, vimos que había muchísima oscilación en todos estos municipios. Entonces, esta es una manera objetiva de mostrarle al público, vea que los municipios, a pesar de que tienen la misma responsabilidad, varían mucho en la manera en cómo ellos se desempeñan. ¿Qué explica esa variación? Todos tienen las mismas responsabilidades, todos tienen un alcalde, todos tienen el mismo número de empleados. ¿Qué es lo que está explicando esa variación? Entonces, una de las buenas prácticas que nos dice gobernanza es que deberíamos de tener buena capacidad de liderazgo, que liderazgo, la capacidad de liderazgo debería de ser promovida. A nivel municipal, ¿quién es el líder? Es el alcalde, porque acá no tenemos un city manager, como es lo que tenemos en Estados Unidos, que además del alcalde hay un administrador de gobierno que hace todas las funciones administrativas y el alcalde solamente se encarga de las funciones políticas. En Latinoamérica el alcalde tiene que desempeñar tanto las funciones políticas como las funciones administrativas. Por lo tanto, es importante saber si las capacidades de ese alcalde realmente están a la medida para poder desempeñar las funciones que tiene que desempeñar. Entonces, ¿cómo quise evaluar eso? ¿Cuál es el nivel educativo del alcalde y cuál es el nivel de experiencia del alcalde? ¿Usted qué esperaría? Entre mayor educación y entre mayor experiencia el alcalde tiene cuando fue electo y llegó a su municipio, mayor desempeño de esa municipalidad, sobre todo en educación, en recolectar impuestos y en inversión social. Esos análisis se hacen empíricamente para ver qué hay, si hay correlación o no hay correlación entre ellos. ¿Cuáles fueron los resultados que se obtuvieron? Primero que todo, quiero verles la variación en términos de educación de los alcaldes en Colombia. De todos los alcaldes que entrevisté, 40 municipios, pero en cada municipio tuve que estudiar 3 alcaldes porque se estudiaron 3 administraciones. O sea que en total tuve 120 alcaldes. De esos 120 alcaldes encontré que el 6% me reportaron que escasamente tenían educación primaria. Y cuando ellos reportan que escasamente tienen educación primaria es porque ya están inflándoles. Ellos de casualidad podrán solo leer y escribir. Me dicen, no, tengo primaria completa. Pues yo les creo, pero yo sé que eso ya son datos inflados. El 31% solamente tiene educación secundaria. El 29% comentan que tiene un technical degree, que es como estudiar electricidad, estudiar cómo manejar carreras técnicas, lo que llamamos. El 30% manifestó tener un título universitario y el 40% manifestó tener una maestría. En términos de experiencia, vimos que solamente el 21% habían sido alcaldes anteriormente, aunque la Constitución prohibía en ese entonces que no hubiese reelección inmediata. Ellos tenían que esperar un periodo para poderse lanzar. Y 63% manifestaron tener experiencia a nivel local, ya sean como tesorero, ya sea como secretario, subsecretario de planeación, secretario tesorero. Y otro 24% sugirió que tenía experiencia a nivel estatal. Bueno, entonces, vamos a ver qué es lo que los resultados sugieren. Entonces, los datos empíricos que comentan, los datos que están en rojo, son las variables que supuestamente manifiestan que hay una correlación con la medida de desempeño que se está estudiando. En este caso, ¿qué nos dice? Los alcaldes, que municipios cuyos alcaldes tienen mayor nivel de educación, tendieron a incrementar la cobertura de educación en un 7%. De igual manera, los alcaldes que tenían previa experiencia cuando llegaron a su municipio, esos municipios tendieron a promover su cobertura en educación en un 3.46%. Sin embargo, por eso les digo la importancia de poder tener en cuenta el contexto. Usted sabe que uno de los principales problemas que radican en Colombia es la presencia de guerrillas. Afortunadamente, ahorita se está firmando el proceso de la paz. Analicé cómo el hecho que una municipalidad tuviese presencia de guerrillas iba a afectar
esos beneficios que educación y experiencia del alcalde le traían al municipio. ¿Qué encontramos en el análisis estadístico? Como ustedes ven, enseguida donde dice Local Experience and Constraint, muestra que ese número está con signo negativo. ¿Qué quiere decir? En municipalidades donde hay presencia de guerrillas, no importa la experiencia que tenga el alcalde, el desempeño en términos de cobertura de educación va a descender. ¿Por qué? Porque tienen este negativo contexto municipal donde el alcalde tiene que estar preocupado cómo manejar la situación con las guerrillas en lugar de dedicarse a políticas públicas. Entonces, empíricamente se demostró la capacidad de liderazgo en Colombia tiene un efecto positivo en el desempeño del municipio, sin embargo, este desacelera cuando hay presencia de guerrillas. Otras variables también fueron significantes en este estudio, como mayor población, menor cobertura de educación, mayor nivel de desigualdad en el municipio, menor cobertura de educación, y vemos que en el segundo año administrativo del alcalde es cuando ellos tienden a desempeñarse mejor. Y esto aplica para todo político. El primer año que un político llega a su administración está hasta ahora aprendiendo cómo manejar, está aprendiendo cómo gobernar, y en el segundo año es cuando ya uno ve que ha aprendido y se pueden empezar a hacer políticas, y esto lo demuestran los estudios, donde dice Second Administration Year, vemos que ese coeficiente es significativo, incrementando el desempeño del municipio, pero eso cambia a medida que pasan las otras administraciones. Bueno, entonces ya les conté cómo fue eso, y aquí se demuestra cómo el efecto de tener experiencia es positivo, pero a medida que el número de guerrillas incrementa en una municipalidad, ese efecto positivo tiende a ser negativo. Entonces, se demuestra objetivamente el efecto. Entonces, ¿cuál es la conclusión? En el caso de Colombia, la educación y la experiencia de aquellos alcaldes tienden a promover la capacidad organizacional, en este caso la capacidad del municipio. Sin embargo, y desafortunadamente, el contexto del municipio tiende a decrecer esos beneficios que obtenemos de educación. Bueno, sigámonos a otra experiencia. Entonces, no quise que me tildaran como la profesora que solo estudia Colombia porque es de Colombia. Se me dio la oportunidad de ir a dictar una charla en México y alguien que estaba en la charla me dijo, profesora, yo tengo una base de datos de todos los exámenes que se han hecho para poder ingresar al servicio de carrera en México. Yo no lo podía creer que me estaba diciendo eso. Yo le dije, ¿verdad? Y dijo, ¿por qué no hacemos un trabajo juntos? Yo le doy los datos y usted analiza eso. Entonces me puse a pensar, implementación del Civil Service, del sistema del servicio civil en México. ¿Cuánto? Esa es otra forma de promover la capacidad organizacional, porque la capacidad organizacional no es solamente promover la capacidad del líder, en este caso en Colombia del alcalde, pero también promover la capacidad de todos los burócratas, también la capacidad de todos los gerentes públicos a nivel medio y de todos los gerentes públicos en parte ejecutiva. Entonces, en este caso quise mirar, vamos a ver cómo esta práctica de buena gobernanza, que supuestamente hay que hacer un examen para todo aquel que entra al servicio público, realmente se está llevando a cabo, a ver si se está obteniendo lo que supuestamente deberíamos de obtener. ¿Qué sucedió entonces en el caso de México? ¿Cuáles fueron las... Entonces, esa es una ley que se pasó en México en el 2003, se puso en práctica en el 2004 y se reformó en el 2007, es la ley del servicio profesional de carrera, es una ley, fue publicada, modificada de nuevo en el 2011 y modificada de nuevo en el 2012 y modificada en el 2013. Se adoptó para garantizar que haya igual oportunidad para entrar al servicio de carrera en México. Vamos a ver si eso fue cierto, porque eso es algo de lo que la buena gobernanza promueve. ¿Qué encontramos? Nos dieron la base de datos que obtuve fue la siguiente. Todos los puestos que han habido disponibles en México desde el 2004 fueron 60.940 puestos que se estudiaron,
desde 2003 hasta la fecha, el 2015, incluyó puestos para absolutamente todos los cargos, secretario, mid-level líderes a nivel medio, líderes a nivel anterior, todos los puestos a nivel de ministerio, absolutamente todos los cargos. Total de aplicantes por 60.000 puestos que habían allá, 2.275.000. Yo tengo esta base de datos absolutamente con la edad del aplicante, con el sexo de aplicante, con el de dónde vive el aplicante, con los datos que cada aplicante obtuvo en todos los 5 exámenes que se hacen. La buena gobernanza, ¿qué dice? Debería de ganar el que obtenga la mejor calificación en todos los exámenes que se les hacen. Vamos a ver si eso es cierto y si eso se aplica en México. ¿Qué obtuvimos? Ay, Dios. Estos son todos los trabajos que hubo. Vemos que en el 2004 solamente hubo 548 trabajos que fueron sometidos a ese examen en México. En 2005 ya subieron a 2.921 y sucesivamente. En el 2014 vemos que hubo 7.436 puestos disponibles, o sea que hubo 7.436 exámenes para esos puestos. Y en el 2015 vemos que descendió, porque hasta ahí fue donde yo terminé el estudio. Tengo que complementar ahora con todos los excedentes, no es que haya reducido, sino que ahí fue donde terminé el estudio. ¿Qué muestra entonces el análisis? Vamos a ver si en todos los puestos disponibles realmente identificaron un ganador. Lo que está en verde significa que para ese puesto hubo un ganador. Los que está en rojo quiere decir que por X o Y motivo se canceló ese trabajo, pudo ser porque ya no había presupuesto o algo. Y lo que está en azul también quiere decir que fueron cancelados, ya fue por fuerza mayor. Entonces sí vemos que la mayoría de los puestos obtienen un ganador. ¿Qué más vimos allá? Vamos a ver cuál es el género de todas las personas que aplicaron por estos y quiénes ganaron. Vemos que entre todos los puestos que hubo un ganador, el 59% de ellos fue para hombres y solo el 41% para mujeres. Entonces vemos que hay desigualdad todavía en género y esa es una de las que se espera de las prácticas de buena gobernanza, ¿cierto? Igual oportunidad para todos, pero vemos que todavía hay aquí desigualdad. ¿Qué otro patrón vemos? Vamos a ver si el patrón de género varía dependiendo del rango de la posición. Entonces vemos que la desigualdad mayor es a nivel de directores asistentes. Como usted puede ver, la variación entre la barrera de azul y rojo es mucho más grande para los puestos que son de asistente, director general y asistente. Sin embargo, vemos que para los puestos de menor rango, esa diferencia, esa desigualdad ya tiende a reducirse, lo cual indica, bueno, se ve que hay más igualdad de oportunidades en puestos de menor rango, pero en puestos de mayor rango vemos que esa desigualdad todavía existe. Vamos a ver si esa desigualdad de género también existe a través de los ministerios. ¿Cuáles son los ministerios que tienden a nombrar más hombres que mujeres? Aquí como vemos que el Ministerio del Medio Ambiente es el ministerio donde nombra sobre todo hombres. Y vemos que el Ministerio de Agricultura es donde nombra grandemente hombres, ¿cierto? Ustedes podrán decir, es que ingenieros de agricultura son solamente hombres, por esa razón. Bueno, pero hay otros cargos que también los podrían ocupar las mujeres. Entonces, ¿cuáles son los ministerios equitativos en el caso de México? ¿Cuál diría usted? Yo diría el Ministerio del Interior. Vemos que el Ministerio de Salud también tiende a ser más equitativos y el Ministerio de la Administración Pública también tiende, y turismo, porque de pronto dirán, queremos más mujeres para que promuevan nuestro país, ¿cierto? Pero esto es una manera de identificar si realmente se están obteniendo los resultados que las prácticas de buena gobernanza nos están diciendo, ¿cierto? Entonces vemos que hay desigualdad todavía en esto.
Vamos a ver si hay existe desigualdad también en términos de oportunidades. So, la ley dice, esta ley de carrera se va a pasar para que todos tengan igual oportunidades. Sin embargo, yo noté que en la mayoría de los puestos que quedan vacantes, se lo dan temporalmente a una persona que se llama allá el interino. No sé qué nombre le dan acá en portugués. Ese interino generalmente tiende a ser, y me va a perdonar el ministro, el amigo del ministro, el amigo del presidente, el amigo de no sé qué, venga y ocupa ese cargo por determinado momento. Pero después, cuando se lleve a cabo el examen, se supone que todo el mundo va a participar de igual manera, y el hecho de que usted ocupó este cargo no le va a dar mayores garantías para que usted gane el examen, porque los exámenes se suponen que son súper equitativos, ¿cierto? Que son súper… Bueno, vamos a ver qué pasa entonces con el rol del interín. Cuando analizamos los estudios, vemos que en la mayoría de los casos que hubo un ganador, el 49% para los puestos de dirección general lo ganó el interino. Vemos que para los casos en que era un deputy general, director general, el 45% de los casos lo ganó el interino. Entonces, entrevisté personas en México del servicio público, y ellos, ¿qué decían? No, pues es que ya ni aplicamos cuando hay un interino, porque ya sabemos que el interino es el que va a ganar el puesto. ¿Sí ve cómo eso reduce las igualdades de oportunidades? Entonces, vamos a ver, usted diría, bueno, ganó el interino, pero es que el interino es realmente el que sacó las mejores calificaciones en los 5 análisis que se les hizo a los candidatos. Vamos a ver si eso es cierto. Entonces, mire, son 5 exámenes que se le hace a todo candidato en México para entrar al servicio de carrera. El primer análisis es el análisis del conocimiento técnico. El ganador, solamente en el 74% de los casos, era el que fue el que obtuvo el mayor calificación. Solamente en el 74% de los casos. En términos de habilidades ejecutivas, que eso es otro análisis que se hace, y eso se hace en base a la hoja de vida. Solamente en el 60% de los casos, el ganador tenía, el interino tenía el mayor calificación en habilidades ejecutivas. Ahora, en términos de experiencia, porque esa también se evalúa en base a la hoja de vida, que encontré que solamente en el 85% de los casos, el interino era el que había obtenido el mayor puntaje en la valoración de experiencia. Y ahora, en términos de la entrevista, esto fue lo más sorprendente, y por cierto, no me han dejado publicar esto en México, lo voy a publicar en Estados Unidos, pero en México no quieren que se publique esto, porque aquí fue donde encontré que en el 97% de los casos, el ganador se selecciona basado ¿en qué? En la entrevista. Y en la entrevista es donde el interino siempre tienden a decir es el que obtuvo el mayor puntaje en la entrevista, y la entrevista puede anular absolutamente los otros 4 análisis que se hacen. Entonces, esta es una manera objetiva de analizar cómo una buena práctica de gobernanza supuestamente no está dando los resultados que debería de dar. Probablemente en el futuro cambiemos, pero eso se puede seguir estudiando y analizar para ver cuáles son los resultados en el futuro. Bueno, entonces, ¿cómo también promover la capacidad del gobierno? Entonces, ya vemos que una manera de promoverla es con las capacidades del líder, otra manera de promoverla es nombrando gente muy bien capacitada al servicio civil. Y otra manera que ahora las prácticas de gobernanza están promoviendo es el asociativismo y entender muy bien la toma de decisiones. Sé que acá en Brasil también está en práctica el asociativismo, el de 2 municipalidades asociarse para poder obtener los beneficios de economía de escala.
En lugar de contratar un arquitecto, cada municipalidad, tres municipalidades se unen, contratan un arquitecto y distribuyen los gastos que ese arquitecto. En lugar de comprar una máquina gigante, cada municipalidad, tres o cuatro municipalidades se unen, compran una máquina de infraestructura y se dividen los costos. Entonces, ¿dónde quise estudiar? Para ver si el asociativismo realmente estaba tomando auge entre los líderes. Entonces me puse a pensar qué país en Latinoamérica estaba en auge el asociativismo y encontré que en Honduras el asociativismo es muy importante. Entonces el viceministro de Relaciones Exteriores de Honduras da la casualidad que era muy amiga mía en ese entonces y me dijo, véngase Claudia y puede entrevistar a los alcaldes que usted quiera porque todos van a estar reunidos en una conferencia. Honduras tiene 296 municipalidades, todos ellos estaban reunidos en una localidad que se llama La Ceiba, muy bonita por cierto, con la Asociación de Municipios de Honduras, hablé, me dieron permiso de ir y en esa conferencia de dos días pude entrevistar 143 de los 298 alcaldes que estaban presentes. Entonces, ¿qué quise preguntarles a esos alcaldes? Yo lo que les quise preguntar es si el asociativismo está funcionando acá como se esperaría, ellos incluso estarían dispuestos a delegarle finanzas o parte del presupuesto a la asociación para obtener beneficios de esa delegación, es decir, el dinero, cierta parte del dinero se le puede delegar a esta asociación regional para hacer mejor uso de ese dinero. Entonces, ¿qué hice con los alcaldes para probar si realmente ellos estaban dispuestos a delegarle a esa asociación? Entonces les hice un experimento con los alcaldes, ellos no sabían que estaban sometiéndose a un experimento, yo les pedí el favor que me contestaran las preguntas. Les dije, señor alcaldes, asuma que una ONG va a venir y les va a regalar 1.000.000 de lempiras, que es la moneda de Honduras, y que usted tiene autoridad para manejar ese 1.000.000 de lempiras. Sin embargo, la ONG le va a sugerir a usted que escoja entre tres posibilidades. Una, que usted maneje ese 1.000.000 de lempiras por sí solo. La otra es que usted delegue 500.000 lempiras a la Asociación Nacional de Municipios para que ella maneje ese dinero. Y la otra es que usted delegue 500.000 lempiras a la asociación regional que su municipalidad pertenece para que ellos manejen esas lempiras. ¿Usted qué esperaría? Nadie quiere delegar dinero. Que todos dijesen, no, yo quiero manejar completamente el dinero. Vamos a ver cómo respondieron esos alcaldes en el caso de Honduras. Entonces, lo que ellos dijeron fue, el 99 de los 143 alcaldes que entrevisté no quiso delegar. Ellos dijeron, yo manejo mi plata y no se la tengo por qué dar a nadie. Pero sí vimos que de esos 143 alcaldes, 36 de ellos estuvieron dispuestos a delegar el dinero a la Asociación Regional de Municipios. Y solamente 8 quisieron delegarle a la Asociación Nacional de Municipios. Entonces aquí se ve que realmente hay aceptabilidad en el asociativismo. Porque si ustedes no quisieran el asociativismo, ningún alcalde le hubiese delegado dinero a esa asociación de municipios. Entonces vemos que en términos de buena gobernanza que promueve el asociativismo, vemos que en Honduras realmente se está afianzando el asociativismo y se están obteniendo buenos resultados de eso. Eso ya es otro estudio, ver cómo realmente el asociativismo está generando beneficios para la comunidad. Pero aquí al menos en términos de decision making, de toma de decisiones, vemos que los alcaldes sí están dispuestos a delegar. Ahora, yo quise ver si de pronto el hecho de delegarle a la Asociación de Municipios era una función del nivel educativo y de la experiencia del alcalde. Si nosotros vimos que en Colombia había muy bajo nivel de educación de los alcaldes, déjeme decirle que en Honduras fue tristemente aceptar y ver
qué tanta disparidad hay en términos de educación de los alcaldes. Vemos que en experiencia pública solamente el 38% tenían experiencia pública y el 62% nunca habían tenido. En términos de educación, el 26% de los alcaldes me reportaron que el único nivel educativo que ellos tienen es primaria. Y lo más triste era que yo les entregaba a ellos el papel y les decía: señor alcalde, me hace favor y me contesta este experimento, estas preguntas que le quiero hacer. Y muchos de ellos me lo devolvían y yo no entendía el por qué, o me decían: espere a que venga mi secretaria para que ella me lo ayude a responder. Adivine cuál era la razón. No sabía leer ni escribir. ¡Qué tristeza! Y yo no había pensado en eso. Entonces, ¿qué me tocó hacer cuando yo me daba cuenta de eso? Señor alcalde, venga y le ayudo y yo le leo el cuestionario y usted me responde y yo le escribo. Así fue como pude completar el análisis. Pero esto es lo que tenemos en nuestros municipios en Latinoamérica. ¿Ok? Entonces quise ver si el nivel de educación y el nivel de experiencia de esos alcaldes influía en la toma de decisiones, en delegar. Porque la noción es que si yo soy también preparada y también educada, ¿por qué tengo que delegar? Yo perfectamente puedo hacerlo todo por mí sola. Entonces vamos a ver si esa educación tenía algún efecto en la forma. Entonces vemos que no hay ningún efecto. Las dos variables que están en rojo fue el margen de victoria con el que ganó el alcalde y la segunda variable fue el apoyo político que tiene el alcalde en el consejo, quiere decir el número de veedores que apoyan al alcalde, influyen en si el alcalde delega o no. ¿Por qué? El alcalde tiende a delegar cuando todos los veedores están en contra de él, porque dicen: los veedores no me están dejando trabajar, yo delego y así otra persona hace lo que yo quiere. Y cuando hay margen de victoria amplio, el alcalde está dispuesto a delegar porque dice: si me va mal en la delegación, no importa, todavía el apoyo que tengo de la comunidad es bastante alto que puedo pagar el precio si las cosas no salen bien. Esa es la razón de por qué los resultados reportan eso. Bueno, ahora veamos otro caso en Latinoamérica. Entonces, la conclusión en este caso es que ni el nivel de educación del alcalde ni el nivel de la experiencia afecta la toma de decisiones en términos de delegar. Lo que sí vemos es que los factores políticos, como que el margen de victoria y el hecho de que tenga apoyo en el consejo, influye de si él delega o no delega. Y eso pues tiene razón de ser. Bueno, entonces ya hablamos de ejemplos en Latinoamérica de cómo promover la capacidad del gobierno. Ahora vamos a ver ejemplos en Latinoamérica que han implementado algo para promover o manejar los riesgos fiscales. Y vamos a ver ejemplos en Latinoamérica que han hecho para promover la sostenibilidad fiscal, ¿cierto? Que tengan un buen desempeño económico para que puedan subsistir. Entonces, ¿cuáles fueron los casos? ¿Cuáles son los casos que he estudiado hasta ahora en Latinoamérica? Entonces, el primer caso, en Ecuador. Afortunadamente, uno de mis estudiantes de doctorado es de Ecuador. Empezamos a estudiar todas las municipalidades de Ecuador y encontramos que Ecuador recientemente cambió las reglas presupuestales porque a raíz de la adopción de la descentralización, los municipios adquirieron responsabilidades, pero empezaron a gastar como locos. Entonces, antes tenían una ley que no se podían endeudar más del 40%. Entonces, el gobierno de presidente Correa dijo: vamos a cambiar eso y ahora les vamos a reducir. Ya no se van a poder endeudar el 40% del total de ingresos, sino solo el 25%. Entonces, se pasó esta ley, que esa ley se pasó realmente en el 2010, pero empezó a implementar en el 2011. Entonces, era de crecer el presupuesto del 40%, la deuda del 40 al 25%. Entonces, quise mirar cuál es el impacto que esa política tuvo en varios factores de los municipios, en los gastos operacionales. Si usted dice: me redujeron la capacidad de endeudamiento, yo ahora voy a gastar menos en gastos operacionales. ¿Qué vemos? En el 2011 pasó la política y vemos que después del 2011
los municipios que están en rojo supuestamente eran los municipios que deberían de haberse ajustado el cinturón porque estaban endeudándose mucho. Vemos que siguieron comportándose relativamente bien. Y aquellos municipios que están en azul eran los municipios que estaban comportándose relativamente bien en términos de endeudamiento. También siguieron utilizando los mismos gastos operacionales. En términos de inversión, usted diría, como ahora ya no se pueden endeudar, de pronto van a dejar de invertir. No, vemos que la raya horizontal perpendicular en rojo fue cuando la política se pasó en el 2011. Y vemos que después del 2011, 2012 hasta el 2013, ellos siguieron comportándose igual. Lo mismo pasó con la cooperación internacional. ¿Usted qué esperaría? Bueno, señores municipios, se les acabó ahora el hecho de que ustedes podían prestar de los bancos. Ahora salgan y busquen dinero por otras partes. Y ellos estaban obteniendo buenos dineros de parte de la cooperación internacional. Y vemos que después de que se pasó la política, la última gráfica, al contrario, la cooperación internacional descendió. Entonces, no se motivaron en obtener recursos de otras partes. Entonces, quisimos ver realmente si lo que nos estaba mostrando las gráficas correspondía con lo que los datos empíricos vemos. Entonces, aquí, lo que está en rojo, lo que nos indica es esos números. ¿Qué pasó? Los municipios fueron muy inteligentes. Ellos dijeron, en el 2010, la política empieza en el 2011. A partir de 2011 no vamos a poder endeudarnos. Adivine qué hicieron. Gastaron excesivamente en el 2010 porque sabían que en el 2011 ya no lo podían hacer. Y entonces estos datos en rojo que dice política multiplicada por un año T más uno quiere decir que se adelantaron al acontecimiento de la política y lo que hicieron fue gastar más tanto en gastos operacionales. Lo mismo también lo hicieron ellos en términos de inversión y lo mismo hicieron ellos en términos de cooperación internacional, pero en ese caso fue que decrecieron la cooperación internacional. Entonces, ¿cuál es la conclusión que se obtiene en el caso de Ecuador? Entonces, es que la política que se pasó para evitar los riesgos fiscales no tuvo ningún efecto en los municipios de Ecuador. Siguieron gastando de igual manera en gastos operacionales y no tuvo el efecto que se esperaba. ¿Okay? Entonces, vamos a mirar ahora otras prácticas que se han hecho en Latinoamérica en términos de promover el desarrollo, la sostenibilidad fiscal. Una es evitar que se endeuden y la otra práctica que sugiere las buenas prácticas de gobernanza es hay que buscar dinero por otras fuentes, señores alcaldes. Yo me encargo de los gobiernos municipales, pero esto se puede hacer también a nivel de los gobiernos estatales. Entonces, vamos a ver qué tan proactivos los municipios en Latinoamérica han sido en buscar fondos de otra parte y no depender del gobierno federal o depender del gobierno central. Entonces, vamos a ver, tengo el caso de Brasil, ¿cierto? Entonces, una forma de promover la sostenibilidad fiscal a nivel de los municipios, y por cierto, este estudio lo he hecho con un compatriota de ustedes, el profesor Ricardo Gómez, quien está aquí presente de la Universidad de Brasilia. Con él hemos estudiado los municipios de Brasil, ya tenemos tres publicaciones y principalmente hemos estudiado los 853 municipios del estado de Minas Gerais. Pero ahorita estamos haciendo los mismos estudios con los municipios del estado de Sao Paulo y con los municipios del estado de Bahía. Posteriormente les mostraré todos esos resultados. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Estudiamos 800 municipios de los 853 del estado de Minas Gerais para saber cuáles son los municipios que tienden a recolectar más impuestos de propiedad en Brasil. Si usted es un buen alcalde y ve que no le llega dinero ni del estado ni el gobierno central, póngase pilas entonces a recoger los impuestos que usted supuestamente tiene que recoger. No es incrementar los impuestos, es simplemente recolectar lo que se supone que usted tiene que recolectar. Se estudiaron dos administraciones en el municipio, en los municipios de Minas Gerais. La administración que va del 2005 al 2008 y se estudiaron dos años de la administración que supuestamente va de 2009 al 2012. ¿Qué nos dicen los resultados en el caso de Brasil? Bueno, aquí grafiqué solamente 40 de las 827 municipalidades de Brasil. Y vimos, debía haberle colocado los nombres a los municipios, pero después no quería que criticaran al alcalde de cada municipio.
pero hay 40 municipios y como ustedes pueden ver, hay demasiada fluctuación en la forma en cómo esos municipios operan en recoger impuestos. Hay municipios, por ejemplo, este caso, que escasamente recoge como que un 10% de lo que supuestamente tendría que recolectar, pero hay otros municipios que vemos que recogen el 50% de lo que deberían recolectar. ¿A qué se debe eso? Entonces, vamos a ver cuáles fueron los resultados. Este fue el modelo que se corrió y ¿qué vemos? Que la única variable que influye en el caso de los municipios de Minas Gerais es que el alcalde tenga apoyo de los veedores para poder recoger más impuestos. ¿Por qué? Tiene razón de ser. Acuérdese que el veedor es el que le aprueba al alcalde que incremente la tasa de interés de los municipios, del impuesto. El veedor es el que le aprueba las iniciativas del alcalde, vamos a reducir los impuestos que no se hayan pagado o vamos a promover una nueva práctica para que las personas paguen el impuesto predial. Entonces, en el caso de Brasil, no importó ni el nivel de educación ni el nivel de experiencia del alcalde, sino simplemente qué tanto apoyo tiene el alcalde del consejo para poder estimular eso. Entonces, eso fue lo que vimos en el caso de Brasil. Ahora, también lo hice con todas las municipalidades de Colombia. Dije, vamos a ver cómo las municipalidades, Colombia tiene 1.103 municipalidades. Y en este estudio analizamos 905 municipalidades, a ver cuáles son los factores que influyen en la recolección de impuesto predial en Colombia. ¿Cuáles fueron los resultados? Los resultados es que en el caso de Colombia, alcaldes que tienen experiencia en el sector público tienden a recoger mayor impuesto predial que aquellas municipalidades cuyo alcalde no tienen experiencia en el sector público. Eso fue a diferencia de Brasil. En Brasil vimos que la experiencia en el sector público no influye para obtener impuesto predial, pero en el caso de Colombia sí influye, como también influye que el alcalde sea del Partido Conservador, tienden a recoger menos impuestos. La ideología es que los conservadores, como el nombre dice, conservador, tienden a promover menos impuestos. Entonces, el coeficiente acá para el Partido Conservador es negativo, lo cual indica que en esa municipalidad que los alcaldes son de Partido Conservador, tienden a recoger menos impuestos. Hay otras variables que fueron significantes, pero no de tanta importancia. Bueno, entonces, ¿cuál fue la conclusión en el caso de Colombia? Entonces, la conclusión es que el hecho de tener experiencia en el sector privado le transmite al alcalde la necesidad de recoger impuestos. ¿Por qué? Porque esa es una forma de obtener independencia fiscal. ¿Ok? Bueno, vamos a ver cómo es promover la sostenibilidad fiscal en El Salvador. Entonces, en otra oportunidad dije, ahora me voy para El Salvador, a estudiar los municipios de El Salvador. Entonces, en El Salvador también quise ver cómo hacen los municipios para obtener más impuestos no, más dinero. Entonces, noté, los alcaldes me dijeron en El Salvador tiene 262 municipalidades, de igual manera, todas se reunieron en una ocasión, me fui a entrevistar a todos los alcaldes, logré entrevistar 140 de los 262 en dos días y les pregunté, señores alcaldes, ¿ustedes qué hacen para fomentar el dinero en su municipio? Entonces, me dijeron que ellos aplican por convenios, grants, de igual manera que a los municipios también pueden aplicar. Entonces, vi que había muchísima variación, como ustedes pueden ver, hay municipios que obtienen bastante dinero por convenios, otros municipios que oscilan mucho. Entonces, hay variación, se justifica explicar a qué se debe eso. Sin embargo, también estudié el desempeño de los municipios en términos de cobertura de electricidad, cobertura de agua y cobertura de educación. Pero para este caso, lo que más me interesaba es cuáles fueron los municipios que obtuvieron mayores convenios. Entonces, ¿qué es lo que el análisis dice? Estoy atrasada con mostrarle esto. Ay, Dios. Esto no se justifica mostrar. También noté que había muchísima variación en el término de educación de los alcaldes de El Salvador, pero se ve que en completa primaria, el 8% reportaba que no tenían primaria, completa primaria solamente el 6%, vemos que también hay muchísima variación en términos de educación en el caso de Ecuador, de Salvador, y también vemos que hay mucha variación en términos de experiencia.
103 alcaldes de los 146 que entrevisté no tenían ninguna experiencia antes de llegar a ser alcaldes. Entonces, el tiempo que les toma a ellos aprender en cómo gobernar es bastante, les toma algo. Sí vemos en el caso de El Salvador que los alcaldes tienden a ser reelegidos indefinidamente. La Constitución les permite al alcalde elegirse indefinidamente. Y vi que habían muchos alcaldes que habían sido reelegidos 7 veces. Aquí vemos que 7 veces, habían 2 alcaldes que habían sido elegidos 7 veces. Vimos que 32 alcaldes habían sido elegidos por segunda vez, 23 alcaldes por tercera vez consecutiva. Entonces, quise mirar cómo eso influía en la obtención de convenios. La última variable, la que dice Total Grants, es la que ustedes deben de mirar. ¿Cuáles fueron las variables que influyeron en que un alcalde o un municipio obtenga más convenios? La variable que fue significante en ese caso fue tener buenas relaciones con entidades a nivel central, porque son las que otorgan los convenios. Entonces, ¿qué quiere decir? Networking influye mucho, conocer quién a quién, para que le den extra fondos para esos municipios. En ninguno de los factores de nivel personal, como educación o experiencia, influyó para la obtención de convenios. Posteriormente, me fui para Chile. Sabemos que Chile tiene a tener muy buenas prácticas y todos los países en Latinoamérica tendemos a copiarle lo que Chile hace. Entonces, quise mirar qué estaba haciendo Chile en términos de fiscal, de la sostenibilidad fiscal, cómo están sobreviviendo los municipios en Chile. Entonces, vemos que Chile está dividido en 15 regiones y tiene 345 municipalidades. También tengo un estudiante de doctorado de Chile, entonces aprendimos que los municipios en Chile también aplican por convenios, muchísimos. De hecho, ningún municipio puede hacer un programa de infraestructura sin aplicar a un convenio. Ya el gobierno central no le da dinero a los municipios directamente para proyectos de infraestructura. Ellos tienen que aplicar por el proyecto y si el proyecto está bien escrito, el convenio está bien escrito, el gobierno central les da dinero, de lo contrario no. Entonces, quise mirar cuáles son los factores que influyen para que ciertos municipios adquieran convenios y que otros municipios no adquieran convenios. Entonces, estudiaron 342 municipalidades, estudiamos 54,000 convenios a los cuales ellos aplicaron por todos estos años que aparecen ahí y vimos que ningún estudio antes había estudiado esto, excepto por uno, pero había utilizado otro tipo de factores. ¿Cuáles fueron los resultados en el caso del Chile? Vemos que hay mucha variación en términos de qué tan exitosos son los municipios en obtener convenios comparado con otras entidades. Los municipios tienden a obtener menos convenios comparados con otras entidades públicas allá. Y vemos también que los municipios tienden a variar en términos de qué tan exitosos son en obtener convenios. En la región número 11 comparada con la región número 5, vemos que hay variación. En unas regiones los municipios son más exitosos que en otras regiones. ¿Cuáles son los resultados que obtuvimos? Obtuvimos que el número de personas trabajando en una municipalidad influye en que se apruebe o no se apruebe el convenio. Porque, ¿qué quiere decir? Hay más gente que podemos dedicar, que se dediquen a escribir esos convenios. Vemos que en esos municipios que colaboran con la región tienden a obtener más convenios porque reciben ayuda técnica de la región para decirles cómo aplicar por el convenio. Lo mismo cuando hay colaboración con el gobierno central en términos de que mándenme a alguien del gobierno central y que nos enseñe cómo escribir el convenio, esas cosas influyen para que la municipalidad sea más exitosa en obtener convenios. Y también la experiencia que tenga la municipalidad anteriormente en obtener convenios. Entonces, como quien dice, entre más dinero tenga, más dinero le va a llegar, porque ha adquirido tanta experiencia en cómo escribir convenios que eso los hace más exitosos. Entonces, eso fue lo que encontramos en el caso de Chile. Entonces, vemos que la capacidad administrativa en el caso de Chile influye mucho para la obtención de convenios y que el estar aliados ideológicamente con el mismo partido, el gobernador, también influye para obtener convenios. ¿Qué quiere decir? Que factores políticos también influyen en la obtención de convenios. Bueno, ahora que ya les presento todos estos casos de Latinoamérica, entonces, al final me puse a recapacitar y a decir, bueno, ¿qué podemos obtener de todos estos estudios? Entonces, una pregunta final aparece. ¿Qué explica la variación en local
en la gobernanza local en Latinoamérica. Entonces, ¿por qué esto es importante? Es importante porque esto nos da a entender que las buenas prácticas que son promovidas generalmente son exitosas en unas partes, pero no son exitosas en otras. Entonces, tenemos que aprender por eso, porque una práctica funciona bien en un país y no en otro. ¿A qué se deben esas variaciones? Y también porque si los líderes aprenden de cuáles son los factores que influyen en la gobernanza local, ellos pueden manipular algunas variables para obtener mejores resultados. Entonces, a raíz de eso y de todos los análisis que he hecho, pude decir que esa variación en la gobernanza se deben a factores políticos, económicos, demográficos, contextuales, institucionales, geográficos, el hecho de que se reciban regalías, de que no se reciban regalías, y factores internos, externos también, si se tiene ayuda internacional, si hay ONGs trabajándose en un municipio. Entonces, al final, generé este marco teórico para poder explicar el vínculo entre gobernanza y desarrollo. Sí, la local gobernanza nos va a contribuir al desarrollo humano, pero eso depende de todos estos factores. Por eso es que no es tan fácil gobernar, porque usted puede tener las variables políticas que usted necesita, pero las variables institucionales pueden que no estén presentes, ni que las variables sociodemográficas están presentes, o usted no tiene los factores económicos en ese momento, o los factores contextuales, como en el caso de Colombia, la guerrilla, o como en el caso de El Salvador. Uno de los factores que aprendí en El Salvador es municipalidad que tiene los maras, no sé si han oído las maras salvatruchas, son un tipo de grupos pandilleros, municipalidades en los cuales hay presencia de maras, no hay desempeño municipal como se esperaba. Entonces, todos esos factores contextuales hay que tenerse en cuenta, y también los factores como las calificaciones, las calidades del alcalde. Entonces, ese fue el marco teórico que pude, hasta ahora he podido obtener. Aquí les quería mostrar algunas fotos con los alcaldes de El Salvador, experiencias que he tenido con ellos. Esto es en Honduras. Este es un seminario nacional de las autoridades municipales electas en México. Y ahora espero tener más fotos de con los alcaldes de Brasil, que no he tenido la oportunidad de entrevistarme con ellos. Eso es todo y muchas gracias. Muchísimas gracias. Profesora Cláudia, a professora Cláudia é da Universidade de Indiana, como nós vimos anteriormente, doutora em ciência política pela Texas A&M University, especialista em estudos sobre América Latina, desenvolve pesquisa sobre gestão pública, em especial enfoque em governança, inovação e governo local, organizou a publicação Comparative Public Management, Why Context Matters in Public Administration, da Georgetown University Press, e possui artigos publicados em revistas internacionais, uma lista muito ampla que eu ontem pude verificar e que ela nos trouxe generosamente para conhecer hoje. Eu a parabenizo, não é? Porque são, acho que, raros os estudos e as visões que nós temos aqui da América Latina, baseada num repertório tão amplo de estudos empíricos, né? E que olha a questão da governança e da gestão num contexto mais amplo de determinações políticas, econômicas, contextuais, como a senhora nos mostrou. Eu convido agora o público a nos remeter as perguntas e tenho aqui já uma primeira pergunta. Tá. O tema da inovação se alinha aos movimentos de modernização do Estado
incluindo ou voltado para governança e governança digital, rompe com movimentos reformistas anteriores ou é o desdobramento natural deles? Creo haber entendido la pregunta. El tema de innovación es algo que actualmente se está estudiando en Estados Unidos muchísimo, muchísimo. En términos de gobierno digital o e-government, es una de las formas de innovar. Sin embargo, es importante diferenciar entre las prácticas de gobierno digital cuando han sido adoptadas por iniciativa propia, contrarias a las prácticas de gobierno digital que han sido adoptadas por obligación. Por ejemplo, en Chile vimos que en el 2008 se pasó la ley de transparencia. Eso fue dado a un caso particular que tomó lugar en Chile, y a raíz de eso el gobierno de Chile promovió y obligó a los gobiernos municipales que tenían que adoptar e-government y empezar a ser más transparentes. Los estudios que he hecho particularmente en Latinoamérica muestran que los efectos de gobierno digital tienden a, en el desempeño de los municipios, tiende a variar si se adoptó por iniciativa propia o si fue una forma obligada. También hay que tener en cuenta el tipo de apertura que este gobierno digital ofrece. Es una apertura de participación hacia los ciudadanos, o es una manera simplemente de reportar información acerca de los gobiernos, o es una manera de promover transparencia. Entonces, no es que se desvíe de anteriores estudios, sino que los efectos del gobierno digital tienden a variar dependiendo de la motivación que se haya usado para la implementación. Una segunda pregunta es, en su opinión, ¿los municipios presentan mejores condiciones de promover iniciativas innovadoras y de gobernanza que los gobiernos centrales? ¿Usted cree que es…? ¿Me la puede repetir, por favor? Okay. En su opinión, ¿municipios, gobiernos locales, presentan mejores condiciones de promover iniciativas innovadoras de gobernanza que los gobiernos centrales? Eso es muy interesante. ¿Y por qué? Obvio que estoy sesgada, a mí me encantan los gobiernos locales, por esas razones que los estudio, y pienso que hay mayor fuente de innovación a nivel local. ¿Por qué? Es más fácil de adoptar una innovación y de obtener un programa piloto a nivel local, porque el ámbito de pronto no es tan grande, o las consecuencias no serían tan grandes como a nivel estatal. Entonces es posible que un alcalde diga, vamos a innovar con este, hagamos un programa piloto en este vecindario, vamos a hacer otro programa piloto en esta vereda. Entonces pienso que hay mayores oportunidades para innovar a nivel local que a nivel estatal, porque las consecuencias iniciales no serían tan tan visibles como a nivel estatal. Y segundo, de pronto a nivel local es más posible obtener apoyo de los ciudadanos para promover una innovación en particular. Un dos aspectos centrais da governança é estabelecer as redes intergovernamentais. Como é a experiência na América Latina para estabelecer a cooperação intergovernamental? As relações intergovernamentais, isso é algo fundamental. Pero hay que tener en cuenta que las relaciones intergubernamentales varían dependiendo del área de política que se está estudiando.
La relación intergubernamental en términos de finanzas públicas es diferente a la relación intergubernamental en términos de salud. La relación intergubernamental es diferente si es para cuestión de educación. La relación intergubernamental es diferente para estudios ambientales. Y eso es importante que los gobiernos sepan, que la naturaleza de la tarea con la que se está estudiando influye para determinar cuál es el tipo de cooperación. De hecho, hay estudios empíricos que demuestran que para cierto tipo de tareas no hay necesidad de colaborar. ¿Por qué? Porque los gastos de colaboración serían mayor que los beneficios que se obtienen de esa colaboración. Obvio que en nuestros casos, la mayoría de los problemas que tenemos no se pueden hacer por sí solos. Siempre es necesario cooperar, pero de cualquier manera hay que tener en cuenta que la naturaleza de la relación intergubernamental está dependiendo de la naturaleza de la política que se está estudiando. No es lo mismo la relación en energía, no es lo mismo para la relación en salud o para la relación en asuntos de educación. En su avaliación, ¿cuál la influencia de estados más intervencionistas en la economía no processo de transformar governança em desenvolvimento? Me lo puede leer, por favor? Ok. Em sua avaliação, qual é a influência de los estados mais intervencionistas em la economia em el processo de transformar governança em desarrollo? Ou seja, mais intervencionismo se traduz em transformo de gobernanza en desarrollo? Es una pregunta muy interesante, pero lo que queremos es crear independencia, no depender de un gobierno central para poder desarrollarnos. Obvio que necesitamos apoyo de los gobiernos centrales, pero no un intervencionismo muy marcado, sino un intervencionismo en términos de ayuda técnica, un intervencionismo en términos de consejería, pero no un intervencionismo de un monitoreo completamente obsesivo, ni un intervencionismo de pronto de una forma obligatoria, sino más que todo es de estimular. Hay muchísimas prácticas que los gobiernos centrales pueden adoptar para estimular el desarrollo en los gobiernos locales. He visto unos casos en algunos países donde al final de cada año los municipios se ranquean dependiendo en el desarrollo, en términos de cómo se desempeñaron fiscalmente, cómo se desempeñaron administrativamente. Y dependiendo del rango que obtienen, el gobierno central le da más dinero a esos municipios. Y eso ha promovido al desarrollo en los municipios, porque con la ilusión de obtener más dinero del gobierno central, ellos están dispuestos a mejorar. Pero yo diría que es un intervencionismo muy moderado, más como de asesoría, de guianza, pero no de algo impositivo. Quais as conclusões de seus estudos que poderiam ser aplicáveis ao contexto dos governos centrais federais, especialmente quanto à relação entre capacidades de governo e desenvolvimento? De novo? Bueno, sí. Por favor. ¿Cuáles son las conclusiones de sus estudios que podrían ser aplicables al contexto de los gobiernos centrales o federales, especialmente cuanto a la relación entre capacidades de gobierno y desarrollo? Definitivamente, la relación entre la capacidad del gobierno y desarrollo es significativa. No hay estudios que digan en entidades que tienen un desarrollo del gobierno no va a haber un efecto positivo en el desarrollo. Siempre lo hay. El hecho es saber qué tipo de capacidad organizacional promoverle en un gobierno. Y definitivamente lo mejor es, dependiendo de lo que he estudiado, la capacitación de los empleados. Un caso muy interesante que vi en El Salvador, incluso cuando el empleado no tiene educación,
por X o Y motivo, como en Centroamérica, que vemos que hay poco nivel educativo de los servidores públicos. Pero vi que ellos viajaban mucho y sobre todo viajan mucho a la China. La China últimamente está dando muchos programas de capacitación a los gobiernos locales en Centroamérica, lo cual ahorita está llamando la atención de los Estados Unidos de que, oh, la China está cubriendo el espacio que nosotros supuestamente deberíamos de estar cubriendo. Y el hecho de que esos empleados públicos hayan ido a la China y estén recibiendo esa capacitación, o simplemente el hecho de salir, les ha abierto las ventanas a un rango de oportunidades que lo noté. Ellos decían, fue que cuando estuve en la China aprendimos esto, fue que cuando estuve en este otro país, en esta charla o en esta capacitación, aprendí esto otro. Y vi cómo eso les daba un sentido de autonomía, un sentido de poder hacer las cosas. Entonces, eso pienso que eso influye también en la capacidad de la organización. Cuando no se puede obtener educación técnica a nivel universitario, bueno, el hecho de salir, ir a charlas, ir a conferencias, participar en ese tipo de actividades, también genera un aprendizaje que es importante para el desarrollo. Bueno, en cuanto no vienen más preguntas, yo voy a hacerle una. No sé si usted haya hecho alguna investigación sobre esta variable. ¿Usted cree que tener una gestión por resultados es importante para la eficacia de los gobiernos, sean locales o federales? Uh-huh. ¿Cuál es la importancia de usted tener un plan uh-huh. y metas, resultados claros que uno debe, que los gobiernos se ponen a perseguir? Eso es un tema que desafortunadamente no abordé hoy en mi charla, pero eso es un tema que está en furor en los Estados Unidos. Performance management o management by results. ¿Eso qué nos dice? Que ahora estamos adoptando indicadores para todo. Vamos a ver cómo se desempeñó usted, hay tal indicador de desempeño. Vamos a ver los municipios cómo se están desempeñando, creemos este un indicador de desempeño. Eso está muy bien, crear indicadores, pero no es solamente crear el indicador y quedarnos ahí. Por eso hay otro tema que se llama el manejo de desempeño. Una vez el indicador se obtuvo, ¿cómo ese indicador o esa información la toman los gerentes públicos y dicen, bueno, el indicador dice que estamos ocupando el lugar número 25. ¿Qué estamos haciendo para ocupar este nivel? ¿Qué hay que hacer para ocupar un nivel anterior? Eso es lo que se llama performance management. Y eso es desafortunadamente lo que aún no estamos haciendo en Latinoamérica. Estamos adoptando indicadores para medir nuestro desempeño, pero lo que no estamos haciendo es utilizando la información que esos indicadores generan para mirarnos a nosotros mismos y decir qué es lo que hay que cambiar. Entonces, estamos fallando es en la aplicación de esa información excelente que tenemos para poder obtener mejores resultados. ¿Tenemos más alguna pregunta? Bom, então, em nome da ENAP e deste seminário, eu agradeço muito a sua participação, foi extraordinária. Tenho certeza que todos nós aproveitamos muito, como disse anteriormente, é muito difícil a gente encontrar estudos que tenham uma consistência empírica e também teórica tão forte, mas empírica, que nos dá uma segurança, inclusive olhando mais recentes transformações que se deram aqui na América Latina. Então, em nome de todos, eu lhe agradeço muito. Muito obrigado, Evelyn. Muito obrigada. E espero tê-los em espia, já que se firmou o convênio. Como me gustaría, no necesariamente pueden aplicar para hacer una maestría o un doctorado, pueden simplemente venir a la Universidad de Indiana como Visiting Scholars,
En ese caso no necesita nada, simplemente que yo escriba una carta y diga estoy dispuesta a ser la tutora, entonces espero que vengan a visitarme y así aprender algo de lo que hacemos allá, ya que somos el programa número uno en administración pública y gerencia pública en los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Moto abrigada.